¿Y ustedes qué dijeron? ¿Quién anda por ahí? Pues aquí anda el tío Milo, amigos. Saludos, bendiciones desde la Florida. Seguimos en la Florida, ya me gustó la Florida. Ya me voy a hacer residente de aquí. Bueno, amigos, muchas gracias por mirar su canal Pescando con Milo. ¿De qué se trata este video? Pues vayan a verlo. Amigos, muchas gracias. Quiero dar gracias a Dios primero que nada por todos ustedes que están aquí apoyándome, mirando este su canal Pescando con Milo. De verdad que estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ya llegamos a 19 mil suscriptores. A ver si me escuchan porque está haciendo viento. Ando practicando. Mañana tengo un torneo de la MLF aquí en el lago. Bueno, ando en el lago Kissimmee, ¿verdad? Lago Tahoe. Es una chain, es una cadena de lagos. Y pues, amigos, muchas gracias. En el otro video que pongamos de este, de esto que se va a tratar, hoy se trata de que pues así va la casa del Señor que le estamos haciendo allá en El Salvador, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a ustedes, mis suscriptores. ¿Por qué? Porque esta casa se está haciendo como con $2,600 que yo envié. Bueno, ahí se le va a comprar traste y todo, pero yo los envié porque ustedes a mí, mis suscriptores, junté $1,600 de ustedes. Yo solamente ya puse el resto, que son $1,000. Y vean qué hermosa va quedando la casa de este señor que está contentísimo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les doy gracias a todos ustedes. Ahorita no les voy a dar los nombres de todos los que me dieron porque, bueno, en el otro video ya lo puse. Pero ahorita no se los doy porque no los traigo. Miren dónde ando. Ando aquí, estoy haciendo el intro para este video. Pero en el último video, cuando ya esté la casita, por ahí les voy a dar las gracias a todos los que me colaboraron. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les dejo el video. Denos like, suscríbanse, compartan. Ahí te va, gordo. Miren, amigos, ya casi estamos finalizando la construcción de casita de Don Manuel. Está quedando bastante bonita, si ustedes se pueden fijar. Solamente viene quedando el techo y el corredor. Vamos a ver. Ya las paredes ahorita ya las subieron hasta arriba y empezaron a poner los polines. Miren qué bonito se ve. El suelo también ya empiezan, miren, a empedrar para ponerle después el cemento. Por acá dice que empezaron. Ahí hay un paso, ¿eh? Alguien entró. Miren qué bonito se ve. Ahí está pavimentado. Aquí falta el pavimento, miren, acá falta todavía, pero acá sí ya está, se ve bien bonito. Y los polines, ya empezó a poner polines. Bastante bonito y se ve bien amplio, bien grande. Para que vean, amigos, como yo les decía, cuando no se roba alcanza, ¿verdad? Porque con solo $2,000 que el tío Milo mandó, si ustedes pueden ver, hicimos una gran obra. Está quedando muy bonito. Van a ser dos cuartos, la sala y su corredor. Ahí ya echaron el cemento. Ya el día de mañana ya va a estar más bonito. Vamos igual, vamos a venir y van a ver ustedes cómo se ve. Pero miren, ahí ya están los polines, se ve muy bonito, ¿eh? Así es que gracias a tío Milo y sus suscriptores por apoyarnos, por tenernos la confianza a nosotros como canal, ¿verdad? Y apoyarnos de esta forma con la construcción de la casita de Don Manuel. Le damos gracias al tío Milo y sus suscriptores, ya que sin él no hubiéramos podido hacer realidad este sueño. Es una casa grande, muy bonita, que como les vuelvo a repetir, nada más $2,000 y miren, bastante bonita está la casa. Ya casi vemos este sueño hecho realidad. Está bien alta se ve la casa, miren. Por ahí pueden apreciar ustedes dos ventanas y una puerta. Bastante bonito. Mire, aquí por la ventana lo podemos ver bien bonito, ¿eh? Se barre, se trapea y tiene un cartón, se duerme uno, verdad que sí, para en lo fresquito.
Va a quedar bonito ahí en ese cuartito, don Manuelito. Sí, Dios los pague, gracias a Dios, con la ayuda de ellos, pues, y ustedes. Sí, gracias al tío Milito, ¿verdad? Que se acuerda de ustedes. No esperaba este regalo, no lo esperaba. Tiempos que venían los dos y nos venían diciendo, vamos a, estamos viendo los techos. Ya. Y nada. Hoy que quede allá sentadito, decíamos. Sí, no, es que como usted sabe que, ¿verdad? El gobierno, sinceramente, a veces aunque quieran, no pueden, ¿verdad? Con tanta pobreza en El Salvador. Eso pues, así es. Pero todos podemos ayudar con un granito de arena, ¿verdad? Nosotros pues, con esta idea de las redes sociales, esto ha quedado excelente. Entonces nosotros, el video lo subimos para las personas que vean el video. Y ya algunos lo ven y les ayudan a ustedes. Bueno, mis amigos, bueno, ahí quedó ese videito para todos ustedes. Agradecerles, mis suscriptores, ustedes ya saben que les, pues, ¿qué puedo más decirles yo? Más que lo más importante, mandarles bendiciones, que Dios me los bendiga, amigos. Yo estoy aquí con la caña, miren, en la mano. Vamos a dejar tantito ahí. Ahí está. Muchas gracias por todo el apoyo. Así va a quedar, van a ver cómo va a quedar la casita. Ok, terminándola, por ahí se las mandamos primeramente Dios. Muchas gracias amigos del canal, Amanda es Amor, que Dios los bendiga, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Porque también ustedes ponen siempre su granito de arena, siempre están ahí para los más necesitados. Que Dios me los bendiga, de verdad, de todo corazón, les mando un abrazo a la distancia. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Gordito, por favor, edita esto bien. Si no, pon a cacahuate. Nos vemos. El próximo video se va a tratar de pesca, claro que sí. ¡Viva Cristo Rey! Lo que es derecho no es pando. Nos vemos. Y ahí dice Team Jesus, equipo de Jesús. El único, el verdadero Dios. ¡Viva Cristo Rey! Nos vemos.